Yo me enamoré del fitness. Creo que es uno de los deportes más completos que hay, porque no solamente definís, marcás, sino que el nivel de vida es totalmente diferente. Aparte, no solamente cambiás de acá, o sea, físicamente, sino de acá cambiás, ¿me entiendes? O sea, cambiás mucho lo que es la mentalidad, tu alimentación es sumamente sana, o sea, te das tus permitidos, pero ya como que es diferente, o sea, te cambia todo, en todo aspecto te cambia la vida en todo sentido, ¿me entiendes? No, físicamente y espiritualmente. Y el nivel de conciencia que vos tenés y cómo se ven los cambios tan rápido, ¿me entiendes? Por eso digo que el fitness para mí es uno de los deportes en estos momentos más completos que hay. Hace un año más o menos que me estoy preparando para esto. Son dos entrenamientos bastante importantes. El primero es ahora en agosto, que es el Abierto de Catamarca. El segundo, que es el más importante, que es el que más me interesa estar y competir, que es en Santiago del Estero el 12 de septiembre. Así que, bueno, a full con eso, preparándonos con la dieta, sobre todo, que es fundamental en esto. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, cómo llegaremos para esa época. La verdad que es bastante complicado porque son 40 minutos de aeróbico todos los días, más 40 minutos de pesas, digamos, que tengo que hacer. Y como te digo, la alimentación sobre todo, porque tenés que bajar en carbohidrato para poder definirte un poco más. Y bueno, y el tema de las poses también tiene mucho que ver, ¿viste? El tema de cómo vas a estar vestida, cómo te vas a mover arriba del escenario. Bueno, es muy fundamental. O sea, es todo en el fitness, digamos. En bikini sobre todo, es un proceso por el pelo, las manos. O sea, todo tiene que ser un complemento para que esté perfecto, ¿viste? Yo me levanto muy temprano. Me tengo ahí desayuno, un buen desayuno siempre es fundamental. Aparte, mi instructor es maravilloso porque él me da la dieta, me prepara en eso, me hace el seguimiento, digamos, cotidiano. Después, bueno, trabajo también, aparte de eso, tengo que trabajar. Bueno, y mis almuerzos son también muy importantes. Y bueno, después hago mi rutina cotidiana de todos los días y bueno, voy a trabajar porque también tengo familia, entonces como que se complica también. Pero no, la verdad que cero nervios, muy entusiasmada porque hace mucho tiempo que vengo preparándome con esto y la verdad que tengo muchas ansias ya de estar ahí arriba y bueno, poder representar a Salta, que también es muy importante, una ciudad que amo con toda mi alma porque Salta me ha dado mucho y cada día que estoy acá crezco más y crezco más, así que bueno, también muy agradecida con eso. Pero la preparación hace un año que vengo preparándome, todavía me falta. Me falta la época de definición, que es la época donde la dieta es un poquito más restringida, entonces bueno, esa es la parte que sufrís un poquitito más, así que bueno, ya veremos cómo llegamos hasta ahí.